Muy buenos días familias, bienvenidos aquí a mi hogar, gracias por estar aquí. El día de hoy voy a hacer una limpieza profunda en toda la casa, así que espero que no se la pierdan, que me acompañen en esta limpieza y que también se motiven para limpiar la suya, para que la pongan hermosa. Así que vamos de una vez con el video. Voy a estar iniciando en el tercer piso. Quiero comenzar desde arriba hacia abajo, principalmente por el tema de los pisos. Todos los pisos de mi casa están sucios. Ahora más adelante en el video les voy a mostrar que algunas áreas están con barro. Como les he dicho, estamos en temporada de lluvias y es inevitable a veces entrar con los zapatos a la casa porque está realmente lloviendo muchísimo. También quiero doblar las sábanas, quiero organizarlas, quiero tender la cama, limpiar el polvo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el tercer piso. Una seguidora del canal me pidió el favor de que le mostrara cómo doblaba yo las sábanas de resorte y en realidad es más fácil de lo que uno se imagina. Simplemente es unir todas las puntas de la sábana y de ahí empezarla a doblar. Yo sé que suena fácil y hay personas que en realidad se les dificulta, pero con la práctica uno logra hacerlo cada día mejor. Mi consejo es que siempre las dejen dobladas, si es posible, en el mismo estuche donde las compraron y de esta manera van a lograr que no se les ensucie y para las personas que no les gusta planchar, de esta manera les va a servir muchísimo para que no se les haga muchas arrugas. Cuando hago limpiezas profundas de los pisos, me gusta muchísimo utilizar la aspiradora. De esta manera garantizo que el piso quede muy limpio antes de poderlo limpiar. Yo limpio mis pisos, el del segundo y el del tercer piso, con agua, un chorrito de vinagre y un chorrito de soflán. Esto ayuda para que el piso quede muy limpio gracias al vinagre, pero que también le aporte un buen aroma gracias al soflán o al suavizante de tela. En esta habitación lo que quiero hacer es, aparte de organizar, quiero depurar un poco el closet de mi hija, aprovechando que tengo aquí esta ropa para organizar. Esto yo lo hago aproximadamente unas 2 o 3 veces al año. Ya es necesario porque, como se pueden dar ahorita cuenta, el closet de ella ya está desorganizado. Y no la mayoría, pero sí muchas cosas de las que ella tiene aquí no las utiliza. Ya lleva mucho tiempo sin usarse y de verdad que a alguien más le puede servir, o sencillamente hay cosas que están dañadas, que se rompieron o que se mancharon. Eso es muy importante hacerlo. No es necesario hacerlo todas las semanas, todos los meses, pero sí que no se nos olvide hacer este tipo de depuración. En ocasiones no hago la depuración del closet, sino de los cajones. También hago depuración de los juguetes, porque si bien es cierto que ellos van cambiando de gusto, no solamente con lo que juegan, sino con lo que se entretienen, también es bueno que ellos vayan saliendo de las cosas que no están utilizando.
Tampoco es necesario que hagamos la depuración de todos los closets al mismo tiempo. En este caso solamente hice la de mi hija, hace poco hice la mía y la de mi esposo. La de mi hijo, él aunque tiene 9 años, él la hace solito, a conciencia. Él va mirando que ya no quiere ponerse o que ya tiene muy, muy, muy dañado, algo que ya no le quede, algo que quiera regalar. Y todos esos hábitos los podemos ir transmitiendo a nuestros hijos para que también sean un apoyo en la casa con todas las labores que hay que hacer. Por eso en este video yo no les mostré la limpieza y la organización del cuarto de él, porque como hoy es lunes festivo, él me ayudó todo, pues no todo el día, pero sí mediodía organizando su cuarto. Además que yo he visto que a él le gusta bastante utilizar la aspiradora. Quizás le da curiosidad utilizarla, le parecerá más fácil que utilizar una escoba. Así que cuando le digo que debe aspirar su cuarto, no lo noto de pronto cansado o que no lo quiera hacer o con rechazo, sino que dice, ok, sí, lo aspiro. Lo mismo pasa cuando le pido que lo limpie, que le limpie el polvo, que organice. A él le gusta bastante depurar. Le da mucha emoción cuando se le desocupan los cajones, él siente como más espacio y le dan muchas ganas de volver a organizar. Todas esas cosas son muy bonitas podérselas transmitir desde pequeños, paso a paso, de tal manera que ellos no se hostiguen, que ellos no se sientan obligados a hacer todas estas labores, que de una u otra forma también le están enseñando muchas cosas para el futuro de ellos. En este baño quiero hacer una muy buena limpieza, pero no solamente en la ducha, sino también en el inodoro, lavamanos, sacar ropa sucia, sacar cosas que no son de aquí, reubicar, poner papel higiénico nuevo, toallas que no tienen, lavar el piso. Este tipo de limpiezas yo las hago una vez a la semana y en el transcurso de la semana para mantener la limpieza. Lo que me sirve bastante es mantener un trapito aquí mismo en el baño para mantener limpiando el lavamanos. Cuando veo sucio el inodoro, pues solamente lo restriego, pero como tal, una limpieza profunda solamente lo hago un día a la semana. Y de esta manera logro mantenerlo más organizado en el transcurso de los días. También quise lavar esta pared porque, como se pueden dar cuenta, está súper, súper sucia. Vean, nótenlo ustedes. Y así es como ha quedado este baño.
La limpieza que quiero hacer aquí en la sala es bastante sencilla. Simplemente quiero barrer, mover el sofá porque presiento que debajo de él hay mucha mugre. También quiero trapear. No es una limpieza profunda del piso, pero sí quiero limpiarlo porque he notado bastante barro estos últimos días y suciedad. La limpieza que estoy realizando el día de hoy podría ser fácilmente una limpieza de fin de semana, donde toda la limpieza es rápida, no hago muchas limpiezas profundas, a excepción de esta vez que tuve que lavar el baño porque ya llevaba toda la semana sin lavarla, y los pisos les hice una pasada rápida pero sin profundizar. Para hacer toda la limpieza que realicé el día de hoy, yo me demoro aproximadamente una hora a hora y media. En esta parte del video quiero compartirles algo que me han preguntado bastante aquí en el canal, y es acerca de que si mi esposo me ayuda con las labores de la casa. No todas las veces tengo la oportunidad de grabarlo como hoy, pero se las quería compartir. Como se los había comentado en videos anteriores, una familia, un hogar, es una sociedad donde todos aportan algo, y en esto incluyo bastante a mis hijos. Por supuesto, ellos no pueden hacer la labor tan grande como un papá o una mamá, pero ayuda bastante con tan solo que ellos recojan sus juguetes, doblen su ropa, que lleven la ropa sucia hasta el cesto. Son pequeños aportes que en realidad ayudan bastante para mantener la limpieza en la casa. Espero que este video les haya gustado mucho, que haya sido de motivación. Si es así, háganmelo saber y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.